buenos días. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, les da la más cordial bienvenida a este foro automotor AMDA 2016 y agradece en todo lo que cabe su disposición para ser partícipes de el evento cumbre del sector automotor en México. Agradecemos también la presencia en este evento de la Junta de Gobierno de AMDA, consejeros, presidentes, directores de las asociaciones de marca y estatales, la participación de nuestros expresidentes, así como distribuidores que acuden de las distintas regiones de nuestro país. Por supuesto que damos la bienvenida a los representantes de la industria automotriz, la banca, la industria de seguros y todos aquellos interesados en el desarrollo de nuestro sector. Agradecemos también la puntual aceptación a nuestra invitación de los medios de comunicación. Y para dar la bienvenida a este evento, la apertura del mismo, pido la presencia de nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Guillermo Prieto Treviño. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este octavo foro automotor AMDA, denominado en esta ocasión la situación actual y las perspectivas del mercado. En esta ocasión quisiera yo solamente hacer unos breves comentarios. Tenemos una agenda bastante apretada y en relación a las condiciones que se están presentando en la industria automotriz. Y creo que no se podría presentar mejor coyuntura para que el día de hoy el secretario de Economía, el licenciado Ildefonso Guajardo, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, nos inaugure este foro que año con año se ha venido enriqueciendo para hacer un área de debate, de análisis de qué es lo que está sucediendo en el mercado automotor y sus expectativas en el corto y en el mediano plazo. Lo decía yo en el sentido de que esto es oportuno, porque el día de ayer comentábamos con nuestros colegas de América Latina que el mercado interno en México ha venido creciendo de manera muy importante. De hecho, revelamos ayer las cifras al mes de octubre y la venta acumulada enero-octubre del 2016 asciende a 1.256.000 coches nuevos vendidos, y que representa un incremento del 18% comparado con el año anterior. Nunca en la historia del país se había presentado una cifra de esa naturaleza. Y creo que son muchos los factores que están alrededor en relación a ese comportamiento y seguramente durante el día de hoy los vamos a analizar. A mí me gustaría destacar, sin duda, que un elemento fundamental, como lo hemos comentado ya, pues es el incremento en el financiamiento y el potencial que todavía tenemos para tener mayor financiamiento. Ya estamos en niveles cercanos a los 70%. Cuando hace 5 o 6 años esto andaba alrededor de los 50%. Este tema del financiamiento, si nosotros llegamos más o menos a financiar cerca del 80 o el 85% de los automóviles, podríamos estar generando ventas adicionales por alrededor de 250.000 unidades. Y si a eso le adicionamos otro componente que después de muchos estudios y análisis que se han venido haciendo con la industria en relación a la importación de los vehículos ilegales, creemos sin duda que el esfuerzo coordinado de las distintas asociaciones con las que hemos trabajado y que además son hermanas de este sector, con AMIA, con INA, con AMPACT y con AMDA, presentamos una agenda común al Poder Ejecutivo Federal en el sentido de plantear ¿cuál sería el mapa de navegación para que México llegara a un potencial de 2 millones de automóviles de aquí al 2020? El año pasado se vendieron 1.350.000, les daba yo ahorita la cifra de 1.256.000.
Con esta cifra octubre, que además es récord histórico, esperamos que nos acerquemos sin duda al 1.600.000 unidades para el cierre del año. O sea que entonces vamos en el sentido correcto. Y el segundo tema es el tema, como les decía, el tema de la importación de los vehículos. Durante los últimos 10 años, más o menos el 70% de las ventas de automóviles nuevos ingresaban también al país automóviles ilegales. Y teniendo esa cifra del 70%, que en alguna ocasión llegó a ser en el 2006 del 138%, hoy, con los esfuerzos y la coordinación con el gobierno, con la Secretaría de Economía como cabeza de nuestro sector, con la Secretaría de Hacienda, con el SAT y con muchos involucrados, hoy ese 70% representa solamente el 11%. Y ahí hemos estado haciendo llamados, lo comentaba yo ahorita con el señor secretario, que ha sucedido ya en varios estados de la República, sucedió en Baja California, sucedió en Chihuahua, en estos momentos está sucediendo en Zacatecas, y estamos reaccionando de manera conjunta las asociaciones para que los gobernadores no utilicen esto como un potencial tema político, electoral o de ganar más adeptos, tratando de engañar a la gente y fingiendo que están legalizando automóviles con engomados que solamente le están dando vuelta a la ley y a los decretos. Siempre hemos manifestado, señor secretario, la apertura al libre comercio del sector automotor. Ningún momento se ha señalado que debemos de cerrar las fronteras, al contrario, pero que se cumpla con la ley. Hoy se pueden importar vehículos de acuerdo a ciertas características y a ciertas normas. Entonces, el respeto a la ley aquí es importante, vamos a ser muy duros y el apoyo del Ejecutivo en este sentido ha sido fundamental. Desde ese punto de vista, creo que tenemos un día muy importante, muchos análisis del contexto. Creo que los números no debemos de ser ni triunfalistas ni autocomplacientes, sino más bien evaluar muy bien la historia, qué es lo que está sucediendo, cómo vamos a enfrentar los siguientes semanas y meses y los próximos años. Y aquí vamos a tener algunas pláticas de algunos de los distribuidores que en el día a día están participando en las decisiones para tener un mercado interno cada vez mucho más fuerte. Así que, pues para mí es un honor presentar al secretario de Economía, al licenciado Ildefonso Guajardo, con quien hemos mantenido durante toda la administración un diálogo cordial, abierto, franco, en donde siempre se nos han escuchado nuestras propuestas, hemos debatido, analizado, y el equipo de la Secretaría de Economía siempre ha estado a favor de fomentar a la industria automotriz como uno de los motores más importantes del crecimiento y del desarrollo de nuestro país, que tanto necesitamos. Hoy generamos muchos empleos, muchos impuestos y el potencial en los siguientes 5 años se ve bastante alentador. Así que tenemos que analizar nuestro contexto y contribuir así a ese crecimiento que tanto deseamos los mexicanos. Bienvenido, señor secretario, y nuevamente, después del segundo año que nos acompaña este foro, pues sus comentarios van a ser pues muy bien recibidos y escuchados.